Capítulo 6. Cicatrices del ayer. Parte 1. Mientras el mundo mágico conmemora 2 años desde la caída de quien tú sabes, el Ministerio de Magia se mantiene firme en su cacería de los mortífagos restantes, quienes continúan eludiendo la captura. A pesar de los esfuerzos significativos, los remanentes de las fuerzas oscuras del Señor Tenebroso han demostrado ser esquivos, utilizando métodos sofisticados de ocultación para evitar ser detectados. La búsqueda ahora se ha centrado en regiones específicas donde se cree que los mortífagos restantes se están escondiendo. Estos fugitivos han resultado ser difíciles de localizar, y la inteligencia sugiere que se han refugiado en áreas remotas, lo que hace que la operación sea cada vez más desafiante. A medida que la búsqueda se extiende hacia su segundo año, crece la sensación de urgencia por brindar cierre a las víctimas y sus familias. Muchos han expresado frustración ante los prolongados esfuerzos, aunque la mayoría sigue apoyando la determinación del ministerio. El ministro de magia, Kingsley Shacklebolt, se mantiene firme, dirigiendo recursos para llevar a estos criminales ante la justicia. El mundo mágico, aún atormentado por los horrores de la guerra, observa cómo la caza se intensifica, con la esperanza de que pronto llegue el día en que el último de los mortífagos sea finalmente llevado ante la justicia, permitiendo así una verdadera paz y sanación tras el periodo más oscuro en la historia mágica reciente. Una vez listo, Ernesto se levantó y salió de la habitación en el apartamento de La Roque, dispuesto a unirse al resto de los agentes en la sala principal de la sede. La formación era estrictamente militar, con filas ordenadas y uniformes impecables. Todos se alinearon, con el líder de La Roque de aquel entonces, William Blackburn, al frente, preparado para pronunciar un discurso. Ernesto se situó al lado de su amigo Callum McClintock, quien lo recibió con una sonrisa al encontrarse. Vaya, Ernesto, ya pensé que te habías quedado dormido. ¿Tuviste una pelea con el sueño esta mañana? ¡Hey, Callum! Casi no lo logro, pero al final conseguí levantarme. Aunque no dejo de preguntarme qué nos tendrá preparado William esta vez. Seguro tiene alguna sorpresa preparada. Ya sabes cómo le gusta dejarnos con la intriga. Si William tiene alguna misión peligrosa, más vale que me consiga una taza de café primero. La voy a necesitar. No te preocupes, sea lo que sea, lo sobreviviremos. Después de todo, si sobrevivimos al café de la sede, podemos con cualquier cosa. ¿Listo para lo que venga, compañero? Listo como siempre, Callum. Que venga lo que tenga que venir. William Blackburn entonces comenzó su discurso. Agentes de La Roque, hoy, 2 de mayo del 2000, nos reunimos para conmemorar un evento crucial en nuestra historia reciente. Hace 2 años, en esta misma fecha, el mundo mágico presenció un acontecimiento que cambiaría su curso para siempre. Fue el día en que la luz triunfó sobre las tinieblas, cuando el valor y la determinación vencieron al miedo y la opresión. En la batalla de Hogwarts, hace 2 años, Harry Potter y sus aliados lideraron la resistencia contra las fuerzas del mal encabezadas por el Señor Tenebroso. Fue una batalla, una lucha desesperada por la libertad y la justicia. Hoy recordamos y honramos el sacrificio de aquellos que cayeron en la lucha por un mundo mejor. Los caídos 50, como los llamamos, son un símbolo de coraje y resistencia. Estudiantes, maestros, padres, miembros de la Orden del Fénix y muchos otros se enfrentaron a la oscuridad con valentía y determinación. Recordamos a aquellos que dieron sus vidas para proteger a los demás, aquellos que se negaron a ceder ante la tiranía, aquellos que creyeron en la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La cara de Ernesto se entristeció al recordar a sus amigos caídos, especialmente a Ninfadora Tonks, Fred Weasley, su antiguo profesor de pociones Severus Snape, e incluso, aunque no tan cercano, Remus Lupin, el esposo de Ninfadora Tonks.
A medida que William continuaba con su discurso, los recuerdos de aquellos que habían perdido la vida en la batalla de Hogwarts resonaban en la mente de Ernesto, recordándole el alto precio que se había pagado por la libertad y la justicia. William ordenó un minuto de silencio en honor a todos los caídos. Durante ese momento, unas trompetas sonaron en la sala de la Rock como un tributo a aquellos que perdieron la vida en la batalla de Hogwarts. A pesar de los avances que hemos logrado en los últimos 2 años, recordemos que nuestra labor aún no ha concluido. Si bien la mayoría de los mortífagos han sido capturados y el Ministerio de Magia, bajo el liderazgo del honorable Kingsley Shacklebolt, ha desempeñado un papel fundamental en la restauración y reparación del mundo mágico tras el reinado de terror de Voldemort, aún enfrentamos amenazas latentes. Recibimos informes recientes que sugieren la presencia de individuos sospechosos en nuestras calles. Individuos que podrían ser mortífagos, intentando sembrar el caos una vez más. Quiero que quede claro que en estos tiempos de incertidumbre no podemos permitirnos bajar la guardia. La reciente fuga de Antonín Dolohov de Azkaban es un claro recordatorio de que nuestras victorias pasadas no garantizan la seguridad futura. Dolohov es un mago astuto y extremadamente peligroso, y su escape subraya la amenaza persistente que enfrentamos. Este no es un momento para confiar en que el peligro ya ha pasado. Al contrario, debemos estar más alertas que nunca. Sé que en el mundo mágico, los duelos muggles se consideran deshonrosos, algo inferior a nuestras formas tradicionales de combate mágicas. Sin embargo, en tiempos difíciles como estos, debemos estar preparados para cualquier cosa. Podríamos encontrarnos sin nuestras varitas, sin nuestra magia, y no podemos permitir que eso nos haga vulnerables. Por eso, a partir de hoy, además de nuestras misiones habituales, se implementará un régimen intensivo de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Aunque no sea convencional, es esencial que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar cualquier situación, con o sin magia. El enemigo no siempre atacará de la manera que esperamos. Los mortífagos que quedan son desesperados, y la desesperación los hace aún más peligrosos. Debemos estar un paso por delante. No podemos subestimar la capacidad del enemigo para adaptarse, y nosotros debemos hacer lo mismo. Manténganse fuertes, manténganse unidos y, sobre todo, manténganse preparados. Los tiempos difíciles requieren medidas extraordinarias, y estoy seguro de que cada uno de ustedes está a la altura del desafío que se avecina. Dicho esto, William dio instrucciones precisas y comenzó a emparejar a los agentes para que practicaran entre sí. Ernesto recibió la indicación de entrenar junto a su amigo Callum, lo que les permitiría pulir sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo. Ambos se colocaron en posición de combate, junto con los demás agentes de la Rock, que se dispersaron por la sala sobre colchonetas designadas para el entrenamiento. Antes de comenzar, Callum lanzó una broma. Eso sí que fue un discurso inspirador. Flump jamás hubiera podido elaborar algo tan conmovedor. Tienes razón. Flump solía ser más del estilo de... Vamos todos a hacer lo que se supone que debemos hacer. O... Se acabaron las galletas de jalea y odio profundamente los ratones congelados. Buena esa, Ernesto. Casi lo extraño, pero prepárate, porque hoy me toca derribarte. No querrás que todos vean cómo tu café no fue suficiente para salvarte, ¿verdad? Hablas mucho para alguien que va a acabar en el suelo primero, Callum. Pero adelante, dame tu mejor intento. Después de la breve interacción, ambos se prepararon para comenzar el entrenamiento, listos para practicar las técnicas de combate.
El primer ejercicio consistía en derribos, una técnica de combate cuerpo a cuerpo que requería habilidad y destreza para desequilibrar al oponente y hacerlo caer al suelo. Concentrado, Ernesto se movió hacia Callum. Utilizando un movimiento ágil y la fuerza de su propio cuerpo, logró desequilibrar a Callum, quien, sorprendido por la destreza de su amigo, perdió pie y cayó al suelo con un golpe suave sobre la colchoneta. Ah, ya veo lo que pasó. Fue el alineamiento de los planetas, definitivamente. Siempre me afecta cuando Mercurio está en retroceso. ¿O era en retrógrado? De todas formas, no estaba en mi mejor momento cósmico. Solo por eso me derribaste. Claro, Callum, si tú lo dices. Debemos avisarle a William que las fuerzas cósmicas están en tu contra hoy. A ver si podemos programar el próximo combate según el calendario astral. El ejercicio continuó, cada agente practicando y aprendiendo nuevas técnicas de combate. Las siguientes lecciones se centraron en las artes marciales, una disciplina que combinaba técnicas de ataque y defensa con movimientos fluidos y precisos. Los agentes aprendieron a utilizar su propio cuerpo como arma, practicando golpes, patadas, bloqueos y movimientos de defensa personal. Bajo la dirección de William, todos los agentes se dedicaron al entrenamiento de artes marciales durante el resto del día. Al final del día, Ernesto y Callum se felicitaron mutuamente por sus logros durante el entrenamiento. Buen trabajo hoy, Callum. A pesar de todos esos alineamientos planetarios en tu contra, te las arreglaste bastante bien. Bueno, no todos pueden vencer las fuerzas del universo y salir ilesos, ¿verdad? Creo que me fracturé una costilla y la clavícula, y el coxis. Pero tú también lo hiciste genial. Estoy seguro de que William está impresionado. Seguro que sí. Fue un buen entrenamiento. Me alegra haberlo hecho contigo, como siempre. Igualmente, compañero. Ahora a descansar, que seguramente pronto tendremos otro combate estelar. Al despedirse de Callum, Ernesto recibió instrucciones de reunirse con su jefe y líder de la ROC, William. Ernesto, quería hablar contigo. Quiero felicitarte por tu evolución y mejora como agente. Has demostrado ser uno de los mejores de la ROC. Tus habilidades, tanto en investigación como en combate, tanto mágico como físico, te convierten en un agente excepcionalmente completo y competente. Gracias, señor. Es un honor servir y aprender bajo su liderazgo. Tu dedicación no ha pasado desapercibida, Ibarra. Y ahora tengo buenas noticias. Después de un largo tiempo, por fin podremos volver a casa con nuestras familias. ¿Volver a casa, señor? Así es. Hemos permanecido aquí debido a los persistentes casos de apariciones y sospechas de mortífagos. Pero la situación ha mejorado lo suficiente como para permitirnos un merecido descanso. Podrás disfrutar de tu hogar y de los tuyos. ¿En serio? No sabe cuánto significa esto para mí, señor. No puedo esperar a reencontrarme con Penny y mis amigos. Volver a casa después de tanto tiempo es un sueño hecho realidad. Te lo has ganado, Ibarra. Disfruta de tu tiempo en casa y cuando regreses estaremos listos para lo que venga. Eres un agente valioso para la ROC. Gracias, señor. No lo decepcionaré. Estoy seguro de que no lo harás. Ahora ve y disfruta de tu merecido descanso. Estaremos en contacto. Ernesto llegó por medio de aparición a una acogedora cabaña de dos pisos ubicada en un campo verde y frondoso, con un río y montañas envueltas en neblina en el horizonte. La cabaña estaba situada muy cerca del valle de Godric, West Country, un lugar tranquilo y apartado. En las afueras de la cabaña, un letrero indicaba Residencia Ibarra Haywood,
marcando el hogar que Ernesto y Penny compartían. Al escuchar el distintivo estruendo de la aparición, Penny se levantó rápidamente del sofá donde descansaba en la sala. Con el corazón latiendo de emoción, corrió hacia la puerta para recibir a Ernesto con los brazos abiertos. Penny y Ernesto se abrazaron con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado desde su última despedida. ¡Penny! ¡Ernesto! ¡No puedo creer que estés aquí! Por fin en casa. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¡Cuéntamelo todo! Ha sido intenso, como siempre, pero creo que finalmente hemos logrado estabilizar la situación, aunque nada se compara con estar de vuelta contigo. Me alegra tanto verte. Estaba contando los días para que volvieras. ¿Te sientes listo para un descanso? Definitivamente. Nada mejor que estar en casa y recargar energías. Y tengo muchas historias que contarte. Penny y Ernesto entonces entraron a la cabaña para continuar su conversación. Ha sido duro, especialmente porque no he podido estar contigo durante semanas. Pero cada día, mientras estaba lejos, solo podía pensar en ti y en lo mucho que te extrañaba. No veía el momento de volver a casa para estar juntos de nuevo. Yo también te extrañé mucho, Ernesto. Todos los días pensaba en ti y en cuándo volverías. Me alegra tanto tenerte aquí otra vez. No sabes cuánto me hace bien escucharte decir eso. Vamos, ¿por qué no te relajas un poco? ¿Te apetece un té? Te prepararé tu favorito. Solo quiero estar contigo. Extrañé tanto este lugar y sobre todo estar a tu lado. Yo también te extrañé mucho. Hay tantas cosas que quiero contarte. Pero primero, descansa un poco. Te prepararé algo para comer y luego podemos hablar. Ernesto aceptó, agradecido por el cuidado y la preocupación de Penny. Después de tomarse un tiempo para relajarse y disfrutar de una cena reconfortante juntos, Ernesto y Penny se encaminaron hacia su dormitorio, en el segundo piso de la acogedora cabaña, listos para descansar y recargar energías. Mientras se cambiaban a ropas más cómodas, Penny le mencionó a Ernesto algo que había estado en su mente durante todo el día. Casi olvido decirte algo muy importante. El dueño de la boticaria del Callejón Diagon, donde he estado trabajando como creadora de pociones desde que nos graduamos de Hogwarts, me dijo que está cerrando el negocio, pero me ofreció la oportunidad de comprar la tienda y convertirla en la nuestra. Piénsalo, Ernesto. Podemos tener nuestra propia tienda de pociones. Con el dinero que tenemos entre los dos, podemos comprar el local y empezar nuestro negocio juntos. Seríamos dueños de un establecimiento exitoso y podríamos prosperar juntos, como siempre hemos soñado. Finalmente podríamos fundar AMP Potions. Ernesto la miró con ternura, pero su expresión era seria. Penny, entiendo tu entusiasmo y sé lo mucho que deseas esto. Yo también lo deseo mucho, pero mi trabajo en la Rock es importante. No puedo simplemente renunciar así como así. Hay mucho en juego y no puedo abandonar mis responsabilidades de la noche a la mañana. Lo sé, pero ¿no podríamos encontrar una solución juntos? Penny, créeme, no hay nada que quiera más que estar contigo. Construir ese futuro del que siempre hablamos. Pero mi trabajo no es algo de lo que pueda alejarme fácilmente. Hay personas que dependen de mí, y la seguridad de muchos está en juego. Entiendo, Ernesto. Realmente lo entiendo. Pero a veces me pregunto si siempre será así. Si siempre habrá algo que nos mantenga separados. No quiero que sientas eso. Estoy tratando de encontrar un equilibrio, pero sé que no es fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer? No quiero ser la que te aleje de lo que es importante para ti, pero también quiero que encontremos una manera de estar juntos sin que esto nos rompa. Penny, me encantaría trabajar contigo en algo que sea nuestro, lejos de los peligros y las incertidumbres de mi trabajo actual. Y lo sabes,
pero escuché en la Rock sobre la reciente fuga de Azkaban de Antonín Dolohov. Es extremadamente peligroso y necesita ser detenido y atrapado lo antes posible. Espera, ¿es el mismo Dolohov que mató al esposo de Tonks durante la batalla de Hogwarts? Sí, es el mismo. Además, él creó una maldición peligrosa que invoca llamas de color morado de su varita. Podrían causar heridas graves e incluso la muerte si se realiza con suficiente poder. No puedo simplemente alejarme de esta responsabilidad. Entiendo tus razones, pero también me preocupa lo que podría pasar si te quedas en la Rock. No sé qué haría si algo te llegara a pasar. Tal vez deberías dejarle este trabajo a los Aurores, o incluso a Harry Potter. Has hecho más que suficiente. Ernesto sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Penny. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que su deber como agente era proteger a la comunidad mágica, y eso incluía a Penny. No puedo hacerlo, Penny. Mi trabajo es asegurarme de que estemos seguros, y eso incluye protegerte a ti. Eres lo más importante para mí, y haré lo que sea necesario para asegurarme de que estemos juntos y a salvo. Al notar las lágrimas que comenzaban a deslizarse por las mejillas de Penny, Ernesto sintió un profundo dolor en su corazón. Penny, escúchame. Sé que las cosas parecen difíciles en este momento, pero estamos juntos en esto. No importa lo que suceda. Te prometo que estaré a tu lado y haremos frente a cualquier desafío juntos. Todo estará bien. Lo prometo. Confío en ti, Ernesto. Siempre estaremos juntos. Siempre, Penny. Pase lo que pase, siempre te protegeré. Deberíamos dormir, Ernesto. Mañana nos espera un gran día y necesitamos estar descansados. Tienes razón. Estoy exhausto. Yo también. Vamos a la cama, cariño. Estaré aquí contigo, como siempre. Al día siguiente, bajo el suave resplandor del sol que se filtraba entre las copas de los árboles, Ernesto y Penny salieron a pasear por el Valle de Godric. El aire fresco y perfumado por la naturaleza los rodeaba mientras caminaban de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices que reflejaban el profundo amor que sentían el uno por el otro. En la tranquila y apacible comunidad, Ernesto y Penny se aventuraron a pasear por las pintorescas calles adoquinadas, rodeadas de encantadoras casas de piedra y exuberantes jardines. El aire estaba impregnado con la dulce fragancia de las flores silvestres y el suave murmullo de un río cercano. La plaza central, el corazón de la comunidad, los recibió con su encanto nostálgico. Al centro, se alzaba majestuoso el monumento a los Potter, una estatua que representaba a James y Lily Potter sosteniendo al bebé Harry en brazos. El Valle de Godric es realmente hermoso, Ernesto. Es sereno, majestuoso e increíblemente histórico. Aquí nació Godric Gryffindor. Vivieron familias como los Potter, los Dumbledore y los Peverell. Y es donde, quien tú sabes, sufrió su primera derrota. Cada rincón de este lugar está lleno de historia mágica. Y no olvides que yo también viví aquí un tiempo, en mi propio apartamento. Este lugar tiene un significado especial para mí.
no solo por su historia, sino por los recuerdos que tengo de esos días. Solo mira el monumento a los Potter. Siempre me ha conmovido verlo. Es un recordatorio de todo lo que han sacrificado por la paz y la justicia. Sí, es un tributo a su heroísmo. Y estar aquí, con todo este legado a nuestro alrededor, me hace sentir aún más agradecido por lo que tenemos. Estoy feliz de estar aquí contigo, Ernesto. Este lugar, esta historia, todo se siente más real cuando estamos juntos. Yo también, Penny. Vamos a seguir explorando. Quiero ver más de este hermoso lugar contigo. Después, continuaron su paseo por la plaza, explorando los pequeños negocios y comercios que la rodeaban. Pasaron frente a la acogedora iglesia. El pintoresco cementerio. Y la oficina de correos. Mira, Ernesto, aquel pub local. ¿Qué te parece si entramos y tomamos algo? Un buen descanso después de nuestro paseo suena perfecto, ¿eh? Me parece una excelente idea. Además, siempre es bueno disfrutar de un momento de relajación contigo. Ambos entran al pub, donde el ambiente era cálido y acogedor. Encuentran una mesa en una esquina y se sentaron, dejando que el ambiente los relaje. Penny inspeccionaba el menú. ¿Qué te apetece? Yo creo que iré por una cerveza de mantequilla. Siendo honesta, me la merezco y hace tiempo que no la tomo. Tienes toda la razón. Te la mereces. Yo también me animo a una cerveza de mantequilla. ¿Sabes, Ernesto? Es en estos momentos simples donde realmente siento que estamos construyendo algo hermoso juntos. A veces, entre tantas responsabilidades, uno se olvida lo importante que es tomarse un respiro y simplemente disfrutar. Estoy completamente de acuerdo, Penny. Pero si dejamos de lado el trabajo y las responsabilidades, no tardaríamos en morirnos de hambre. Sin un salario, no tendríamos ni para pagar estas cervezas de mantequilla. Supongo que no podemos vivir solo de amor y de cervezas de mantequilla. Si no, seríamos ricos, ¿no te parece? Totalmente. Nos mudaríamos a una mansión como la de los Malfoy, pero en lugar de bóvedas llenas de oro, tendríamos sótanos repletos de barriles de cerveza de mantequilla. Y con nuestra suerte, seguro nos harían embajadores de la economía espumosa. ¡Oh! Y podríamos organizar fiestas en nuestra mansión, donde la entrada es una sonrisa y el brindis es obligatorio. Bien. Suficiente charla sobre cervezas de mantequillas y mansiones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo será nuestro futuro? ¿Dónde estaremos dentro de unos años? Sabes, Penny, a veces pienso en mi trabajo como agente de la ROC. Me gusta lo que hago, pero también sé que es peligroso. Y pienso en lo que podría venir después, una vez que las cosas se calmen, especialmente si logramos atrapar a Dolohov y resolver todo este asunto de los mortífagos restantes que siguen prófugos. ¿Y qué es lo que imaginas, Ernesto? Espero que cuando todo eso termine, pueda retirarme de la ROC y dedicar el resto de mi vida a algo más tranquilo, construir un futuro más próspero y seguro contigo. Un futuro donde no tengamos que preocuparnos constantemente por lo que pueda pasar, o de si regresaré vivo a casa. Eso suena como un sueño maravilloso, Ernesto. Sé cuánto significa tu trabajo para ti, pero también sé que no es fácil y lo mucho que te arriesgas. Me encantaría que pudieras dejar atrás ese peligro y centrarte en nosotros, en nuestro futuro juntos. Exactamente. Una vez pueda retirarme cuando solucionemos estos casos pendientes de los mortífagos, quiero construir algo estable, donde podamos planear sin miedo y simplemente disfrutar de lo que hemos creado. Y yo estaré contigo en cada paso del camino. Entiendo lo importante que es tu trabajo ahora, pero también sé que merecemos un futuro donde estemos seguros y felices, sin tantas preocupaciones. Quiero que cuando ese momento llegue, podamos estar listos para construir esa vida que tanto hemos soñado. Y lo haremos, Ernesto. Paso a paso, construiremos un futuro juntos. Uno donde estemos a salvo y podamos disfrutar de lo que realmente importa,
nosotros. Por eso te amo, Penny. No importa qué desafíos enfrente, sé que siempre estarás a mi lado. Y siempre lo estaré, Ernesto. En las buenas, en las malas y en todo lo que venga. Como lo dijimos cuando nos casamos. Te amo. Y juntos podemos con todo. Ernesto y Penny continuaron disfrutando de su compañía en el pub, conversando y riendo mientras saboreaban sus cervezas de mantequilla. Después de un rato, también decidieron pedir un plato de fish and chips tradicional. Una vez que terminaron de comer y sus vasos quedaron vacíos, Ernesto pagó la cuenta, y ambos se levantaron de la mesa con una sensación de satisfacción y tranquilidad. Salieron del pub tomados de la mano. Al salir del pub, decidieron dirigirse hacia un lago cercano, donde sabían que podrían disfrutar de un momento de paz y tranquilidad juntos. Al llegar al lago, encontraron un pequeño bote amarrado en la orilla, esperando ser utilizado para un romántico paseo. Sin dudarlo, se subieron al bote y tomaron los remos, listos para adentrarse en las serenas aguas. Remaron suavemente, dejando que el bote se deslizara sobre la superficie del lago. Esto es perfecto, Penny. Justo lo que necesitábamos después de todo. Sí, es como si el mundo se hubiera detenido por un momento, solo para nosotros. No hay nada más que el sonido del agua y la paz que nos rodea. Estar aquí contigo, en este silencio, me hace darme cuenta de lo afortunado que soy. No importa lo que pase, siempre quiero que tengamos momentos como este, donde todo es tan simple y puro. Es en momentos como este que puedo ver claramente nuestro futuro, Ernesto. Un futuro donde la tranquilidad y la felicidad son la norma, no la excepción. Remando juntos, hacia el horizonte, sin prisa, pero con la certeza de que llegaremos a donde queremos estar. Este lago, este momento, me hace sentir que ya estamos en el camino correcto, Ernesto. Y con cada día que pase, seguiremos avanzando juntos. El bote siguió deslizándose con suavidad sobre el lago, mientras Ernesto y Penny disfrutaban de la calma, sintiendo que en ese momento nada más importaba que su amor y la promesa de un futuro juntos. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados que reflejaban su resplandor en las tranquilas aguas. Ernesto y Penny remaron hacia el centro del lago, deseosos de presenciar juntos el espectáculo de la puesta de sol. Querían estar lo más lejos posible de la orilla, donde no hubiera obstáculos que obstruyeran su vista del magnífico espectáculo natural. A medida que el sol se sumergía lentamente en el horizonte, creando una paleta de colores deslumbrantes en el cielo, Ernesto y Penny se abrazaron y contemplaron maravillados cómo el cielo se encendía con tonos cálidos. Una vez que disfrutaron del mágico atardecer en el lago, Ernesto y Penny regresaron a su acogedora cabaña en las afueras del Valle de Godric. Se acomodaron en el cómodo sofá de la sala. Hoy ha sido un día maravilloso, ¿no lo crees? Estoy tan agradecida de poder compartir momentos como estos contigo. Ha sido un día perfecto, Penny. No hay nada que prefiera más que estar contigo, disfrutando de estos momentos de paz y felicidad juntos. Lo sé, Ernesto. Y en cuanto a tu trabajo en La Rock, bueno, quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte, sin importar qué suceda. Somos un equipo, no lo olvides. Gracias, Penny. Significa mucho para mí saber que tienes fe en mí. Siempre la tendré, Ernesto. Eres la persona más valiente que conozco y sé que harás lo correcto, tanto para nosotros como para los demás. Oh, y hablando de los demás, ¿recuerdas que mañana nos reuniremos nuevamente con la vieja pandilla de Hogwarts en las Tres Escobas, en Hogsmeade? ¿Mañana? Vaya, con todo lo que tengo en la cabeza, lo había olvidado por completo. Lo imaginé. Por eso quería recordártelo. Será divertido ver a todos de nuevo, compartir historias y reírnos, como en los viejos tiempos. Tienes razón, Penny. Me alegra que lo mencionaras. Será genial ver a la pandilla y necesito un poco de esa alegría. Siempre es bueno estar con ellos. Definitivamente. Será como si volviéramos a Hogwarts, por un rato,
pero esta vez sin preocupaciones. Y definitivamente, sin las preocupaciones de las bóvedas malditas, o R. Solo buenos amigos y momentos felices. Ni me lo menciones. Me gusta cómo suena eso. Gracias por recordármelo, Penny. Me hace ilusión ver a todos mañana. Será un buen día, Ernesto. Nos lo merecemos. Al día siguiente, Ernesto y Penny se dirigieron hacia el pueblo de Hogsmeade. No importa cuántas veces venga a Hogsmeade, siempre me hace sentir como si estuviera de vuelta en Hogwarts. Y no solo por la obvia cercanía del pueblo al castillo, sino por la familiaridad de este lugar y todos los buenos momentos que pasamos aquí durante tantos años. Sí, como aquellas tardes en Zoncos o en Honeydukes, riendo y comiendo hasta que nos dolía el estómago. Y, ¿recuerdas la vez que ayudaste a salvar Zoncos? Ya sabes, cuando Bilton Vilmes estaba a punto de cerrarla para siempre. Oh, sí. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue justo después de que Rita Skeeter escribiera esa reseña horrible sobre él y prácticamente todos los comerciantes de Hogsmeade. Bilton decía que había perdido su capacidad de hacer reír a la gente y que ya no tenía sentido mantener la tienda abierta. Él estaba convencido de que ya no tenía chispa, de que la magia se había ido. Pero tú le demostraste lo contrario. Le ayudaste a redescubrir su sentido del humor y a recordar lo importante que era su tienda para todos nosotros. Aún conservo el disco volador con colmillos personalizado que me regaló como recuerdo de esa ocasión. Cada vez que lo veo me recuerda que todos podemos recuperar nuestra chispa, incluso cuando pensamos que la hemos perdido. Ambos continuaron su paseo, recordando con cariño las travesuras y aventuras que hicieron en sus años de estudiantes, y apreciando cómo esos momentos aún influían en sus vidas. Cuando finalmente llegaron a las Tres Escobas, el bullicio y la alegría de la gente llenaban el ambiente. La mesa estaba ocupada, por el momento, únicamente por André Egu, cuya sonrisa siempre contagiosa y su impecable sentido de la moda lo hacían destacar. ¡Ernesto! ¡Y Penny! ¡Por fin llegan los más guapos del Valle de Godric! ¡Vamos! ¡Siéntense y prepárense para una buena dosis de risas y recuerdos! Poco después, llegó Badia Ali, una joven bruja sumamente inteligente y creativa, con un talento impresionante para la pintura y la experimentación con nuevas formas de magia y hechizos. ¡Hola, chicos! ¡Qué bueno verlos de nuevo! ¿Cómo están? Espero que muy bien. André, siempre eres el primero en llegar. Al rato, llegó Barnaby Lee, con esa mezcla única de inocencia y una pizca de ingenuidad que lo caracterizaba, pero también con una nobleza innata y un gran corazón, que lo hacía querido por todos. Su presencia, siempre sincera y genuina. Hola amigos, espero que no hayan empezado sin mí. Estoy a tiempo, ¿verdad? A veces me confundo con las horas. Aunque para ser sincero, también me confundí de calcetines esta mañana, 3 veces. No sé cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, así que no sé si eso es una buena señal. Pero bueno, al menos logré llegar aquí y no al banco de Gringotts por accidente. Barnaby, estamos en Hogsmeade y Gringotts está en el callejón Diagon. Para llegar allí, tendrías que haberte confundido con un traslador, un tren,
y probablemente un mapa. Aunque, con tu sentido de la orientación, no me sorprendería que los duendes ya tengan una taza de bienvenida con tu nombre en la entrada. Pues oye, si ellos ya tienen una taza para mí, espero que al menos venga con un té gratis. Y si me pierdo lo suficiente, igual termino ayudando a los duendes con la contabilidad, aunque no prometo mucho. Siempre me confundo con esas cosas de... ¿cómo se llamaban? ¡Ah, sí! Las conciliaciones de bóvedas y los balances de galeones o algo así. ¡Oh, Barnaby! Mejor sigue con tu trabajo como maestro de sabuesos en el ministerio. No creo que los duendes de Gringotts puedan manejar tus cálculos creativos. Poco después, llegó Tulip Karasu, siempre lista para la aventura y dispuesta a provocar risas con sus bromas. Con su energía juguetona, se acercó a la mesa con una gran sonrisa. Bueno, bueno. Miren a este grupo tan formal. ¿Ya están todos planeando la próxima misión secreta? ¿O puedo unirme y desordenar un poco las cosas? Luego llegaron Talbot Winger, con su típica naturaleza reservada que siempre ocultaba profundidades intrigantes, y su esposa, Joyce Ardieris, una bruja inteligente y audaz de la casa Ravenclaw. Joy, un poco más joven que Talbot, había asistido a Hogwarts en años distintos, pero ambos compartían muchos recuerdos de su época escolar. Hola a todos. Espero que aún tengamos un hueco en esta mesa. Veo que ya hay bastante energía aquí. Claro que hay espacio, Talbot. Se ve que aún no han llegado todos. No te preocupes, estoy segura de que podremos ponernos al día rápidamente. Mientras tanto, cuéntenme, ¿qué historias locas han salido a la luz esta vez? Siempre hay alguna buena cuando este grupo en particular se reúne. No se preocupen, Joy y Talbot. Aún falta gente por llegar, así que están justo a tiempo. Tomen asiento, pónganse cómodos. Oh, Ernesto, es un gusto conocerte por fin formalmente. Sé que estuviste en mi boda con Talbot, pero no tuvimos oportunidad de presentarnos como es debido. ¿Es cierto que una vez luchaste contra un caballero de hielo en la bóveda maldita? Sí, aunque para ser justos, diría que el caballero de hielo luchó más contra mí que yo contra él. Terminé con más moretones que trofeos, pero sobreviví para contarlo. Oh, vamos, Ernesto, no seas tan modesto. Derrotaste a ese caballero con una combinación de hechizos improvisados, que, para ser apenas un estudiante de segundo año en ese entonces, fue más que suficiente para derrotar al caballero, romper la maldición y salvar al castillo del hielo maldito. Vaya, parece que los rumores no exageraban tanto, después de todo. A veces extraño esas aventuras y tiempos de Hogwarts, aunque, debo admitir, mis días ahora están llenos de desafíos diferentes. No hay nada como una buena batalla de pañales con tres pequeños traviesos al mismo tiempo, ¿cierto, Talbot? Y pensar que nuestros trillizos son apenas mi segundo embarazo. Nacieron poco antes de la batalla de Hogwarts. Fue una época tan caótica y muy dura para nosotros. No puedo imaginar que haya nada más valiente que enfrentar a tres pequeños alborotadores a la vez. Tal vez deberías haber sido la que lidere la brigada inquisitorial cuando Dolores Umbridge estaba en Hogwarts. Estoy seguro de que lo habrías hecho mejor que ella. Oh, no me hables de Umbridge. Esa mujer cara de sapo es la razón por la que dejé el ministerio en primer lugar. Pero, si soy honesta, había algo más. Perdimos a nuestro primer bebé mientras yo seguía trabajando allí. La carga de trabajo y el estrés me pasaron factura, me hicieron colapsar y tuve que dejar el trabajo. Talbot y yo lo mantuvimos en privado durante mucho tiempo, hasta ahora. No era algo fácil de compartir. Fue un momento difícil, pero también fue una oportunidad para reconstruirnos juntos. Sí, y la vida nos dio otra oportunidad. Ahora somos los orgullosos padres de tres pequeños. Andrew, Suna, que significa cisne en turco, y Rowan, en honor al gran amigo que tuvieron en Hogwarts. Rowan fue una de esas personas que dejan una huella permanente en tu vida. Queríamos que su memoria siguiera viva en nuestra familia, como una forma de recordarlo, siempre con cariño. Sí, Rowan siempre encontraba una manera de hacernos reír, incluso en los momentos más difíciles. Tener un hijo con su nombre es una forma de llevar su espíritu con nosotros.
Chicos, ¿no sería más fácil recordar los viejos tiempos si estuvieran sentados? Digo, yo solo recuerdo cosas cuando estoy cómodo, y esas sillas parecen bastante cómodas. Tienes razón, Barnaby. Supongo que nos hemos dejado llevar por la charla. En ese momento, se acercan Ben Cooper, recién llegado de Nueva York, después de su trabajo en el MACUSA, y su esposa, Imelda Murk, con su estilo oscuro y su personalidad desafiante. Hola a todos. De verdad, es bueno estar de regreso después de tanto tiempo. Estar en Nueva York, trabajando en el MACUSA, es una experiencia única. Pero he extrañado estos momentos. No hay nada como volver a casa y ver tantas caras conocidas. Sí, ya saben cómo es Ben. Siempre el tipo responsable, haciendo su trabajo. Yo, en cambio, estoy aquí porque Ben dijo que quería venir. Ah, y supuestamente porque Mérula iba a aparecer también. Bueno, no podía dejar ir esta oportunidad. Es demasiado bueno verlos a todos de nuevo. Es bueno verlos a ambos. Incluso a ti, Imelda. Vamos, siéntense. Y no se queden ahí parados. No querrán pasar 4 minutos hablando de pie como lo hicimos Joy y yo al llegar. Créanme, no es la mejor manera de empezar una reunión. En ese momento, se acerca al grupo Beatrice Haywood, la hermana menor de Penny y cuñada de Ernesto. A pesar de los años, su actitud rebelde sigue presente, marcada por la influencia de Imelda. Poco después, se une al grupo Chiara Loboska, con su habitual expresión serena y tranquila. Su presencia siempre transmite una sensación de paz y seguridad, características que la definen como una persona calmada y equilibrada. Chiara trabaja como sanadora en el Hospital de San Mungo, donde su inquebrantable altruismo y compasión la han convertido en una figura muy respetada. Aunque su condición de licántropa es un secreto que solo comparte con unos pocos en quienes confía, Ernesto incluido, siempre ha encontrado maneras de usar su experiencia para ayudar a otros. También se une al grupo Diego Kaplan, irradiando su característica vitalidad y extroversión. Es una sorpresa agradable para todos. Rara vez tienen la oportunidad de verlo. Poco después de graduarse de Hogwarts, Diego comenzó a viajar por el mundo, persiguiendo aventuras y nuevas experiencias con su espíritu libre e inagotable entusiasmo. Jay Kim también se une al grupo, con su típica actitud relajada y despreocupada que lo hacía inconfundible durante sus días en Hogwarts. Era conocido por ser un notorio quebrantador de reglas, famoso por vender artículos de contrabando que estaban prohibidos en el castillo. Su habilidad para sortear las normas y su ingenio en encontrar siempre una forma de eludir la autoridad lo hicieron ganar tanto seguidores como problemas. Liz Tuttle también llega al grupo, con su paso tranquilo y una expresión ligeramente tímida en su rostro. Siempre un poco callada e introvertida, Liz prefiere observar y escuchar antes que hablar. Pero todos saben que detrás de su exterior reservado se encuentra un corazón noble y generoso. Su amor por las criaturas mágicas ha sido una constante desde sus días en Hogwarts. Víctor Ketsueki también llega al grupo. Su presencia enigmática y el aura de misterio que lo rodea captan la atención de inmediato. Como vampiro, Víctor posee una elegancia natural. Trabaja como portavoz de la Sociedad para la Tolerancia de los Vampiros, defendiendo con firmeza los derechos de su comunidad dentro del mundo mágico y promoviendo una mejor comprensión y aceptación de los vampiros entre los magos. Corey Hayden también se une al grupo. Con su característica sonrisa amigable y una chispa de entusiasmo en los ojos. Su espíritu curioso y su pasión por aprender siempre la han distinguido, igual que su amor por la lectura y la escritura de novelas. Corey no puede evitar observarlo todo a su alrededor con fascinación, siempre buscando nuevas historias e ideas que capturen su interés. Finalmente, siendo la última en llegar, aparece Mérula Snyde, con su actitud desafiante y una sonrisa llena de sarcasmo. Aunque a menudo parece dura e impenetrable, quienes realmente la conocen saben que esa fachada es, en parte, una forma de protegerse de ser vista como vulnerable. En el fondo,
Merula tiene un corazón de oro que siempre brilla en los momentos más cruciales. Bueno, bueno. No iban a empezar sin mí, ¿verdad? Espero que no esté demasiado tarde para unirme, pero tenía otras cosas de las que ocuparme primero. Merula, siempre llegas tarde. Ya estábamos apostando a qué hora aparecerías esta vez. Pero al menos ya estás acá. Supongo que lo mejor del evento viene al final, ¿cierto, Ibarra Vidaurre? No te preocupes, Merula. No le hagas caso a Ibarra Vidaurre. Ya era hora de que te unieras, aunque sea un poquitín tarde. Gracias, Ismelda. Sabía que tú, al menos, entiendes que siempre vale la pena esperar por mí. Ahora, si me disculpan, voy a tomar asiento antes de que sigan las quejas. Con la llegada de Merula, el grupo ya estaba completo. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal, chicos? Me alegra ver caras familiares después de tanto tiempo. André, siempre trayendo esa energía contagiosa. ¿Cómo has estado? Oh, ya sabes, Tulip. Ocupado diseñando y conquistando el mundo de la moda. Actualmente, estoy trabajando en una línea de túnicas con colores vivos y estampados exóticos. Algo que realmente destaque, ¿sabes? ¿Colores vivos y estampados exóticos? Suena fabuloso, André. Como siempre, pensando fuera de lo convencional. Claro, Penny. Ya sabes que la moda no espera por nadie, ¿o sí? Pero nunca estoy demasiado ocupado para una reunión con mis queridos viejos amigos. Ustedes son mi fuente de inspiración. ¿Inspiración para la moda o para las travesuras, eh? Ambas cosas, Ernesto. Porque al final del día, no hay mejor combinación que estilo y diversión. ¿Quién dijo que no podemos conquistar el mundo con túnicas de excelente calidad? Y bueno, espero poder cerrar pronto un trato con el equipo de Pride of Portree. Imagina esto. Rediseñar su uniforme y ser su proveedor oficial durante los próximos 30 años. Sería un sueño hecho realidad. Ser proveedor de uniformes y diseños para mi equipo favorito de todos los tiempos. ¡Eso sería increíble, André! Los Pride of Portree con un toque de tu estilo único. No hay forma de que pierdan en el campo con esos uniformes. ¿Y qué hay de ti, Badea? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, como sabrán, con el fallecimiento de mi tío el año pasado, heredé su negocio de la tienda de té en el Callejón Diagon. Y debo decir que está yendo muy bien. Y recientemente, acabo de terminar de pintar un retrato mágico de mi tío y planeo colgarlo en la tienda. Así, aunque sea como un retrato, podré sentir su presencia y hacerle honor. Creo que es la mejor manera de mantenerlo cerca, en el lugar que tanto amó. Eso suena hermoso, Badea. Estoy seguro de que tu tío estaría muy orgulloso de ti. Gracias, Ernesto. Eso significa mucho para mí. Aprecio mucho tus palabras y tu apoyo. ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Traje unos cupones para mi tienda de té. Voy a repartirlos para que todos puedan venir a probar nuestras mejores mezclas. Mira nada más. Vine por una reunión de amigos y me voy con una estrategia de marketing en la cara. Pero está bien, Badea. Si el té es gratis, no me quejaré. ¿Gratis? Claro, Tulip. Y también te daré un dragón de mascota si lo pides con amabilidad. Es un 5% de descuento, no una invitación a saquear mi tienda como si fuera un buffet libre. Siempre me ha gustado eso de ti, Badea. Negocios son negocios, ¿verdad? Nada como aprovechar una reunión de amigos para sacar un par de galeones extra. Hey, Barnaby, ¿cómo te va con tus pequeñas gemelas? Oh, Cory, es la primera vez en 8 meses desde que nacieron que puedo decir que estoy durmiendo regularmente bien. Pero esta noche le prometí a mi esposa Anjali que cuidaría de ellas. Ella está trabajando en San Mungo como sanadora, así que tengo que estar al cargo esta noche. Eso suena como un verdadero trabajo en equipo. ¿Cómo lo estás manejando? Sinceramente, estoy amando esta vida. Vivir con Anjali, cuidar de nuestras hijas y compartir nuestro hogar con algunas criaturas mágicas fantásticas hermosas. Es como un sueño hecho realidad. Oh, vamos, Barnaby. Mi hija, Lyra, aunque tiene solo 5 meses, ya muestra una sorprendente habilidad para cuidarse sola. Algo que, claramente, ha heredado de su padre, Dylan. Trabaja como Auror y también forma parte del Escuadrón de Reversión de Magia Accidental. ¿Dylan? No lo conozco. ¿Quién es exactamente?
¿Por qué quieres saber? ¿Acaso estás celoso, Ibarra Vidaurre? Ni de chiste, Mérula. Simplemente no lo conozco en persona. Relájate. Solo bromeo. Aunque no es un secreto para nadie que muchos de los que están en esta mesa alguna vez estuvieron interesados en ti, Ibarra Vidaurre. Y tú, como siempre, desaprovechaste la oportunidad de salir con la bruja más poderosa de Hogwarts en su momento. Yo, obviamente. Mérula, no sabía que estabas haciendo una lista de mis supuestas oportunidades perdidas, pero, ya ves, al final preferí quedarme con la bruja que tiene el corazón más noble de todo Hogwarts. Bueno, Ibarra Vidaurre, si tú estás feliz con tu elección, ¿quién soy yo para juzgar? Pero déjame decirte algo. Mi pequeña Lira ya está mostrando su potencial. Solo tiene 5 meses de edad, pero hace poco hizo explotar una taza de té con magia accidental. Supongo que podría llegar a ser tan poderosa como yo, o incluso más. Sí, Mérula, ya sabemos que eres la bruja más poderosa de tu generación en Hogwarts, pero deja que los demás también brillen un poco. Por cierto, ¿cuándo planeas unirte al club de padres, Ibarra Vidaurre? Quizás mi hija pueda vengarme por todas las veces que me derrotaste en duelos en Hogwarts. Bueno, Mérula, digamos que mantenimiento mágico me ha mantenido bastante ocupado últimamente, pero Penny y yo analizaremos la viabilidad de unirnos al club de padres muy pronto. Ya veo. Bueno, espero que estés usando tu varita con más destreza en casa que en los duelos, porque si no, Penny tendrá que darte unas cuantas lecciones más para no quedar decepcionada. Mérula, si estás tan preocupada por la varita de Ernesto, quizás deberías enfocarte en la que tienes en casa. Te aseguro que en la nuestra no hay motivo de queja. Más bien todo lo contrario. ¿En serio estamos hablando de esto? ¿Este es el tipo de conversación que vamos a tener? Pensé que hablaríamos de nuestras viejas aventuras. Por cierto, chicos, estoy desarrollando una nueva broma para mi tienda en Hogsmeade. La llamaré Travesuras Tonks. Será un tributo a nuestra querida amiga, quien recientemente cumplió 2 años desde su partida durante la batalla. En un gesto de solidaridad y aprecio, Ernesto se puso de pie y levantó una copa de cerveza de mantequilla. Por Tonks, nuestra querida amiga, compañera y hermana en espíritu, valiente hasta el último aliento, y por todos los que cayeron en la batalla, que su luz continúe iluminando nuestro camino y que su recuerdo sea el lazo que nos mantenga unidos, hoy y siempre. Las horas pasaron rápidamente entre risas. Aunque no se comunicaban tan seguido como antes, era evidente que el lazo entre ellos seguía siendo fuerte y significativo. Luego, el grupo comenzó a despedirse y a marcharse. Sin embargo, antes de que Ernesto y Penny se fueran, Ben se acercó a Ernesto con una expresión seria en su rostro. ¿Podría hablar contigo en privado por un momento, Ernesto? Es algo importante. Después de que los demás se marcharon, Penny esperó afuera mientras Ernesto se quedaba con Ben e Ismelda, creando una atmósfera más íntima. Ernesto, quería agradecerte por siempre haber sido un buen amigo para mí, desde nuestro primer año en Hogwarts. Recuerdo sentirme perdido y asustado al principio, como si no encajara en Gryffindor. Pero tú siempre estuviste allí para apoyarme. Has sido testigo de mi evolución a lo largo de los años, incluso en los momentos más difíciles, como cuando Patricia Raypick nos traicionó en la bóveda subterránea e intentó asesinarnos. O cuando perdimos a Rowan, quien valientemente se interpuso frente a la maldición asesina que iba dirigida hacia mí, lanzada por Raypick.
cómo olvidar cuando junto a Mérula fundamos en secreto el Círculo de Kanna para vengar a Rowan y luchar contra R. A pesar de todas las dificultades, lo hicimos, Ernesto. En la batalla final contra ellos en el viaducto de Hogwarts, al final de nuestro séptimo año. Nunca pensé que tendría el valor para enfrentarme a algo tan grande, pero tú me enseñaste a creer en mí mismo. Siempre has sido un verdadero amigo, y confío en ti más de lo que puedo expresar con palabras. Gracias, Ben. También eres un gran amigo, y aprecio tus palabras, pero ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Ben respiró hondo antes de revelar la verdadera razón de su conversación. Ismelda y yo vamos a ser padres, y queremos que seas el padrino de nuestro hijo. Oh, sí. Claro. Todo fue idea de Ben. Él te nombró a ti como padrino, y yo decidí que Mérula sería la madrina. Ben, es un honor increíble. No puedo expresar lo feliz que me hace tu confianza en mí. Si algún día tengo hijos con Penny, te prometo que también estarás entre sus padrinos. Eso sería increíble, Ernesto. Gracias. Realmente significa mucho para nosotros. Y el honor es nuestro. Sí. Bueno, quién sabe. Tal vez nuestros futuros hijos también terminen formando una pandilla secreta en Hogwarts. Sería una tradición. Y no te preocupes. Yo me aseguraré de que nuestro hijo no se meta en tantos problemas como tú. Tantos, al menos. Bueno, mientras no tengan que enfrentarse a tantas maldiciones y traiciones, creo que estarán bien. Y, no importa lo que pase, siempre estaré aquí para ustedes. Y para ese pequeño que viene en camino. Bueno, Ernesto, gracias de nuevo por todo. Sabemos que nuestro hijo estará en buenas manos. ¿Y si algún día ambos terminamos con nuestros futuros pequeños corriendo por la casa, destruyendo todo a su paso? Podremos ayudarnos mutuamente. O al menos reírnos de los desastres juntos. Definitivamente lo tendré en cuenta. Gracias a ambos. Y cuídense. Espero verlos pronto. Hasta la próxima, Ibarra Vidaurre. No te pierdas. Cuídate, Ernesto. Y recuerda que siempre tienes un lugar con nosotros. Por la noche, Ernesto y Penny se preparaban para dormir en su acogedor dormitorio de la cabaña, mientras reflexionaban sobre el día que habían tenido todos juntos. Penny, curiosa por el encuentro privado de Ernesto con Ben, no pudo contener su pregunta. ¿Qué quería Ben hablar contigo? Me pidió que sea el padrino de su futuro hijo o hija, y le prometí que él también sería el padrino del nuestro, cuando llegue ese día. ¿Crees que ya es hora de que comencemos a pensar en tener hijos también? No puedo evitar reflexionar sobre ello. Escuchar a Talbot y Joy hablar sobre sus trillizos, las gemelas de Barnaby, la hija de Mérula. Todos parecen estar entrando en esta nueva etapa de sus vidas y me hace pensar en nuestro propio futuro. Ernesto, considerando las palabras de Penny, se detuvo un momento antes de responder, reflexionando sobre las realidades del mundo mágico. El mundo sigue siendo peligroso, Penny. Aunque hemos superado la caída de Voldemort, todavía hay amenazas ahí fuera. No quiero exponerte ni a ti, ni a nuestros hijos a ese peligro. El amor puede prevalecer, incluso en los tiempos más oscuros, Ernesto. Recuerda cómo Tonks y Lupin se casaron en medio de la guerra y tuvieron a su hijo, Ted Lupin. A veces, tomar un riesgo por amor es la mejor decisión que podemos tomar. Supongo que tienes razón. Verlos felices, en ese momento, me inspiró a tomar una decisión similar. Tonks y Lupin me inspiraron tanto que, apenas unos días después de su boda, decidí que no quería perder más tiempo. Fue entonces cuando te propuse matrimonio.
¿Y qué momento para hacerlo? Nos casamos a mediados de julio, justo unas semanas antes de la boda de Bill y Fleur el 1 de agosto del 97. Fueron unos días de muchas bodas. Algo bastante irónico, considerando que estábamos en medio de una guerra, ¿no crees? Sí, cierto. Pero al menos tuvimos la oportunidad de celebrar nuestro amor en medio del caos. Y aquí estamos, más fuertes que nunca. Y aunque el mundo sigue siendo peligroso, tal como lo mencionaste, y tienes razón, hemos aprendido también que siempre habrá razones para seguir adelante. Y que el amor nos da la fuerza para enfrentarlo. Es verdad. Así que, tal vez, no sea tan mala idea empezar a pensar en nuestra familia, en nuestro legado. Ernesto y Penny entonces se recostaron juntos, el silencio envolviéndolos, pero esta vez no era el silencio de la incertidumbre, sino el de la esperanza compartida, sabiendo que, sea lo que sea que viniera, lo enfrentarían juntos. A la mañana siguiente, Ernesto y Penny estaban preparando el desayuno juntos. Ambos lucían cansados, pero disfrutaban de unos momentos de tranquilidad juntos. De pronto, fueron interrumpidos por la repentina llegada de una lechuza que revoloteaba en la ventana del comedor. La lechuza traía un sobre en su pico. ¿Ese es Fofo? ¡Qué raro! Nunca recibimos cartas tan temprano, a menos que se trate de algo importante. Tienes razón, Penny. Iré a verificar de qué se trata. Es un vociferador del trabajo. Ernesto, repórtate de inmediato a la sede de la ROC. Un caso urgente ha surgido en Arranshire, en las tierras altas de Escocia, y necesita nuestra intervención inmediata. No hay tiempo que perder. Penny, lo siento, yo... Lo sé, Ernesto. Es tu deber. Y entiendo lo importante que es. Solo, prométeme que tendrás cuidado, ¿sí? No te preocupes, Penny. Prometo que tendré cuidado y estaré de vuelta a tiempo para la cena. Prometo estar aquí para disfrutar esos camarones al ajillo contigo. Está bien, pero más te vale cumplir esa promesa. William nunca me había enviado un vociferador a casa. ¿Qué demonios puede estar pasando en Arranshire? Sea lo que sea, lo descubriré.